vas. Ahorita vamos a preparar estas ricas mojarras porque las vamos a hacer el... apestosas. Pues, apestan. Y... ustedes saben que así huelen, pero así están de bueno. So, tenemos... con la nariz así tapada, ¿sabes? Y el día que se está comiendo hasta los huesos va a chupar. Yes, ma'am. Black pepper. Lemon pepper. 6. Esta cosa, no sé. Y garlic powder. Como miran, aquí los vamos a estar echando y aquí mismo van a ir cayendo. Yo ya la lavé bien el sim. Oh, el sazón está fuerte. Para que no vayan a empezar. Ay, Noemí, ahí está sucio. No, yo ya le lavé bien aquí. Más tarde en las narices del sazón. Oh, sí, porque son fuertes. Mira, aquí me encajé una espina de un pico de ira. Mira cómo me está sangrando. ¿Del pescado? Del pescado. Mira. Mira. Ouch. Esto sí es fuerte. Tienes que ponerte un guante entonces. No, ya sí. No, ya no me sangró. Ya no me sangra, mira. Ya no. De todas maneras me voy a lavar, pero ya no me sangra. Eso fue desde que las empecé a lavar. Miren. Así van a quedar las mojarritas. Le faltó un poquito de pimienta. Se lo voy a poner. El ajo. Y todo este sazón se ven así, pero ya cuando se doran, se les cae mucho. Por eso a veces es bueno echárselo. Y les hago sus con cortadas. Este cuchillo les hice sus cortadas. Con este, miren, con el taquero. Para que queden bien sabrosas. A mí me quedan bien buenas. Yo cuando hago las mojarras siempre me dicen las niñas, ay, mamá, te quedan bien buenas. Porque las dejo sazonar todo un día. Todo un día las dejo sazonar. Y les pongo estos sazones que les enseñé. Y quedan bien, bien buenas. El ajo siempre trato de ponerle muchito. Porque ustedes saben que el ajo es el que le... es el que le da un buen sabor. Bien rico. Ya le eché esta. No se me eché. Mi suegra las prepara casi así. Pero ella les pone puro de este casi. De este sazón y ajo, puro de este y ya, y le quedan también bien ricas ahí. Pero mi suegra es bien chistosa, a ella no le gusta el pescado y esto, y sí, pero sí le gusta prepararlas. No es que le guste, sino que a mi esposo le gustan mucho y cuando hace, pues siempre le trae, ama unas mojarras. Y les digo, ustedes prepárenlas en su casa. Y desde el otro día, mi esposo me las trajo y siempre me anda diciendo, ¿y cuándo vas a hacer las mojarras? O las niñas también, que cuando se las hago y no. Se ve que es mucho sazón, pero les digo, se le cae. Se le cae cuando uno las... Y yo ya las tengo aquí por rato escurriendo. Yo ya las lavé bien lavadas, nomás que no les mostré. Cuando las estaba lavando no les mostré. Pero, ay, esta sí se le fue un chinflo. Ay, ahora. Acabala de amolar. Ya de aquí voy a batir como quiera. Les digo que aquí tengo ya bien lavado aquí este zinc. Lo lavé hasta con cloro y todo. Yo sé que van a decir, ay no, pero de todas maneras no. Cuando uno lava bien las cosas con cloro y todo, se van todos los gérmenes. Y este zinc casi no lo usamos nosotros para lavar. Casi nomás es para lavarnos las manos. O sea que no está, que digan, ay, aquí casi no se tira nada más que puro lavarse las manos. Y siempre estoy tratándolo de desinfectarlo con Clorox, con todo. Así que pues, se ve, les digo, se ve mucho, pero quedan bien sabrosas así. Preparadas, quedan súper, súper, súper. Qué triste se mira cuando están muertas. Y pensar que se las come uno. Pobrecitos animales, ¿verdad, hija? ¿Qué culpa tienen que uno de ser humano le gusten estos animalitos a uno? No, pero Dios dijo que nos vamos a comer. Sí, Dios sí nos dio de estos para que ya ves que jugaron a pescar. Pues sí, nada malo. Bueno, bueno, cosa. Y sí tenemos bien muchitas. Y ya estamos bien desesperadas porque sí se nos antojan muchísimo. Nosotros nos las preparamos bien buenas. Como miran, esta tiene... sal del mar, mira, porque está gruesa la cosa. Sí, tiene sal de mar. Ahorita les enseño porque... Y este le da muy buen sabor. Este sazón le da muy buen sabor a la carne.
A cualquier carne que usen ustedes, este sazón le da muy buen sabor. Miren, chicas, chicas bellas, déjenles aviento tantita pimienta encima. Pimienta. No, ya no le eches de eso, ya no. ¿Por qué no? Así les quedaron las mojarras, miren. Bien buenas que van a quedar mañana. Digo, el miércoles las vamos a hacer. Sabrosas, sabrosas. Ya después les mostramos cómo quedó. Hola, mis chulas. Muy buenas noches. Miren, aquí les vamos a mostrar un poquito de lo que está haciendo Liz para el día de mañana. Como se dan cuenta, aquí tiene ya dos platos con el papel, porque le sobraron algunas fresas y ella quiere, pues, para que no se echen a perder, no se pongan feas, porque ya ven, las fresas cuando duran días se ponen medias feas y medias arrugadas, medias. Entonces ahorita, como le sobraron fresas, le sobró una cajita del día de mi cumpleaños, quiso pues aprovechar, y como le sobró también chocolate, pero ya no le sobró chocolate rojo, café, le sobró chocolate blanco, porque compró blanco y café. Así que, pues, como son muy poquitas fresas, como se dan cuenta, solamente son estas y estas. Estas no las pone acá porque estas ya están secas y estas ya las había lavado, y estas apenas las está escurriendo, por eso las tiene aquí. Entonces, como es mucho chocolate, decidió pues hacer de plátano, como choco bananas. Sí, creo que sí les llaman así, choco bananas. Ella decidió hacer un poquito de, a ver qué tantas, porque siempre tenemos algunos plátanos, y va a ser unas de choco banana, pero como les explico, van a ser ahora de chocolate blanco. Aquí solamente le colocó un poquito de aceite para que el chocolate quede brillosito. Ajá, brilloso y se resbale y no se haga así como plegostioso y se pegue muy fácilmente a lo que van a batir, o a lo que le van a poner, que es a la fresa y al... Y no se retiren del chocolate porque luego se les quema. Ajá, y de las chocobananas. Pero como les explico, ahora van a ser de... chocolate blanco. De chocolate blanco. Y por acá tiene el agua hirviendo, miren. Sí. Tengan cuidado porque es peligroso cuando uno la levanta, está caliente, sale mucho vapor. Y ténganlo en una temperatura no muy fuerte para que no se les queme. El chocolate, que creo que ya se deshizo, ¿verdad, mija? Sí, ya se deshizo. Sí, cierto. Bueno, mis chulas, miren, como se dan cuenta, ya Liz está tratando de terminar un poco ya las fresas. Bueno, no está terminando, pero ya casi. Y miren qué bonitas se ven las de chocolate blanco. Y se van a quedar súper buenas. A mí me encanta el chocolate blanco, me súper fascina. A ella le gusta mucho el oscuro, pero a mí sí me encanta el blanco. No el oscuro, sino que el negro, pues el chocolate negrito. Pero miren, ya nada más quedan esas. Ya sabes, para cualquier evento tú vas a hacer la de las fresas. ¿Verdad? Hola, muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Espero que se encuentren bien. Hoy es 18 de marzo y vine a ver mi teléfono porque a veces se me olvidan los días que yo vivo. Hoy es miércoles y creen, yo no trabajé por la situación de la que estamos, de los virus y todo esto. Así que las personas también quieren como protegerse. Y pues está bien. A veces pues es bueno quedarse uno aquí en la casa, porque ya saben, uno no sabe. El miedo que tienen ellas lo tenemos nosotros, iguales estamos todos. Y pues le dijo la señora que mejor no fuera. Y dije, bueno, está bien, me quedo aquí a lavar. Miren, tengo la lavadora, yo no sé si les había comentado en un video, ya tronaba, ya le rechinaba todo. Y yo dije, no, esto ya no va a funcionar, porque de repente hasta nos sacaba unos sustotes. Estábamos viendo la tele y empezaba ¡ay! Un ruidazazo. Y dije, no hombre, parecía que se estaba quebrando aquí el panorama. Y ya la dejamos hasta que se desbarató. Y pues ya ahorita ya mi esposo fue a agarrar una. Bueno, ya la habíamos agarrado, lo que pasa es que no había tenido tiempo de ir por ella. Y la tenía ahí como ya apartada y todo, ya la habíamos pagado. Y miren, aquí está el lugar donde la quitó. Y tengo un garrero, miren, que lavar. Se me juntó mucha ropa por lo mismo de que, pues no había tenido tiempo. Y dijo, no, y ahora sí ya.
ni les enseño bien, pero sí, déjenme les enseño. En fin, que sí es cierto, miren, tengo un guerrero. Parece que amanecimos cagados todos. Un guerrero terrible. Dije, no, ya. Ya estamos como en, antes, que se lavaban las mantillas y amanecimos con un garrerón. Le dije no, y ahora sí ya ve por ella. Y ahorita ya llegó, ya me la trajo. Ahorita ya la está bajando, por ahí anda afuera. Y nomás que le voy a preparar unos agua. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo amaneció? Bien, mira, acostadito en la cama. Vámonos a la Walmart, apa. ¡Ándale tú! Que voy a traer, me hace falta Downy para lavar. Ya que tengo lavadora nueva. No, que no hay. No, ahorita vamos a pepenar. Ah, la pepena. Vamos a ir a la pepena. Ah. Ya que tengo lavadora nueva, vamos a agarrar el Downy. Sí tengo, pero nomás tengo uno y se me va a acabar porque tengo mucha ropa que lavar. Así que pues ahorita voy a ir. Y luego me hace falta también papel de ese brilloso. Ey. Pasar los elotitos que tengo ahí. Ah, yo te traje. Sí, hay que hacerlos de una vez. Ahora que voy a estar aquí, no trabajé. Sí, yo te traje algunos. Y quiero ir ahora, porque quiero empezar a lavar. Yo también tengo cuatro. ¿Ocho? Pues a ver. Sí, pero ya ve que ya tenemos rato que no comemos, ahora sí se nos van a tocar. Sí, sí, ¿no? Ya tenemos rato que ya no, tenemos. Sí. Por eso yo te traje. Sí, no, pues ahí. A ver qué tal nos sale esa lavadorcita. ¿Vas a ir tú solo a vivir el don? No, él va a servir a trabajar, te le va a hacer unos sándwiches, palonche. ¿Aquí? No, o sea, voy a ir a trabajar. Ah, mira, mira. Si ve que no traen mucho trabajo. No, ahorita lo que... Ahorita eso se va a esperar y ya luego... El fin de semana que termine aquí. Es que ahorita no... Ya ve, ya ni yo trabajé tampoco. Pues ya, ya, ya no trabajan, pues ya. Ya ahorita están cancelando ya, hasta los trabajos. Voy a ir a la tienda. Voy a prender la camioneta para que se... Para que se vaya calentando. Y voy a prender el aire frillito porque está bien caliente. Está bien caliente afuera, mis chulas. Y miren, ya hay un montón de polen, por eso es que a mí me da las alergias. Miren, si se fijan todo este polvito, no se alcanza a distinguir bien por la cámara. Pero miren, todo este polvito amarillo que cae de los árboles, de las flores, esto, todo esto, es las alergias. Esperen. Es puro polen. Está la camioneta llena acá arriba del techo, tiene bien muchísima. Miren, yo no sé si se alcance a ver, pero donde quiera hay polen ahorita. Todo eso es pura enfermedad. Miren, todo eso es pura enfermedad. Ya salió el vecino a todo lo que da. Mi mamá no va a ir, apa. Oh, ya prendí la camioneta para que se caliente. Ya nomás que estaba esperando que acabara de lavar la lavadora. Ya ve que me dijo Juan que la calara bien. ¿Qué sabe mi mamá? ¡Buenos días! ¿Cómo amaneció la vecina? Pues aquí, mire. ¡Ay, qué bueno, mamá! Caminando. Vamos a la tienda porque ya me hace falta unas cositas para que no esté aquí aburrida. Pues sí. Nomás nos vamos rapidito. ¿Qué hora está bueno el día para hacer unos elotes? Allá abajo sí, de los árboles. ¿Y qué más vamos a hacer pues todo el día? Pues hacer unos elotes. Bueno, pues yo le voy a agarrar mi bolsa porque nos vamos. Hoy le voy a dar otra vuelta a la lavadora ahorita porque nos vamos. Y voy a anotar aquí que voy a traer carbón. Es que estoy anotando todo lo que voy a traer para que no se me olvide. Ya vamos a la Walmart ahorita con Ana, mi mamá y mi papá. Vamos a ver cómo está la Walmart hoy. Se la Todos aquí nos encontramos en el parqueadero, mi sobrina, y ahí nos entretuvimos platicando un ratillo con ella. Con la güerejata. Allá viene, miren, allá va a dar vuelta. Oh, ya va a agarrar la medicina por la ventanilla. Sí. Y nos vio y nos pisó. Por razón dijo, no me voy a parquear. Ándale, mamá, véngase. Agárrate de mí. Ahorita acá agarramos un carrito. Acá vinimos mi mamá y yo. Agárrese de mi codo, miren. Ay, nomás que... A ver si encontramos lo que necesitamos. Mira unas de flores. Mira nomás qué preciosas. Tan preciosas las flores. Limpia el carrito de mi mamá también, mija. Sí. La ventana.
Yeah. Oh, mira pa, los elotes aquí están, mire. Ah. 50 centavos cada uno. Solamente que eche unos tantitos más. Ay, fíjese nomás y los elotes. Agárrese unos 6. De allí, unos 6 más. Porque sí se ven bien bonitos. Unos 6, o cuántos serán bien. Pero que tengan hartita hoja. 50 centavos están. Están bien. Ya no voy a aquella tienda. Vinimos a la Walmart y miren, son casi nada lo que haya. De verdad que nunca había visto esto yo. Miren, Dios mío, está terriblemente solo. Miren las carnes. Están poniendo poquito, pero es muy poco lo que hay. No, 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 no. Esto está horriblemente triste. Que casi no haya cosas. Pues sí encontramos algunas cosas, unas sí y unas no. Ahorita vamos a ir a otra tienda a ver si encontramos más, porque algunas cosas que ocupábamos sí no encontraba. Pero el suavitel sí lo encontré y el carbón también, cosas así sí, pero otras cosas que ocupo no, como el jamón, no había jamón, chiles en vinagre tampoco. ¿Y qué otra cosa no encontré? No recuerdo qué otra cosa, pero ahorita vamos a ir a... Hola, me faltan otras cositas. No, Marieta, a ver si encuentro en otro lado. ¿A dónde vas? Pues a otra tienda. ¿Dónde más? Dale, se escuches. Ay, no, ya casi me tocaba la cara. Bueno, pues ya regresamos de la Walmart y ya no iba a comprar muchas cosas, si se dan cuenta. Miren, solamente agarré unos pocos de limones. Mi esposo ya había comprado algunos. Tengo maseca, que el día que fue mi esposo al mandado no encontró ninguna parte, y en la mexicana no encontramos ahorita, en las mexicanas, en los supermercados mexicanos no hay. Esta la encontramos en la Walmart y solamente estaban 4 o 5, no me acuerdo, pero nos las trajimos todas. Mi mamá se trajo las otras y yo me traje solamente una. Hay cosas que no encuentras en la Walmart y tuvimos que buscarlas en otro lado. Compré mantequilla porque le vamos a poner a los elotes. Elotes sí encontramos, solamente que los tengo allá afuera porque ya los vamos a preparar ahorita mi papá y yo. Y compramos este queso que es para los elotes. Y agarré el café. Ya, ahora sí fue del que había, porque ya no hay. Ahorita ya no está como que para darme mis moños y darme lujo, que esta marca no la quiero. Ahorita vamos a comernos lo que encontremos. Ya no va a ser de que... Porque no hay para decir, ay, es que este no, ahorita lo que hay no lo vamos a traer. Y a disfrutar uno en su casa, a comer lo que se pueda. Porque definitivamente ahora sí que anda uno apepenando en las tiendas. Y de este nomás había chiquito en la Walmart. En la Walmart no había, yo usualmente lo compro en la Aldi. Porque en la Aldi encuentro el grandotote y este sí no. A mí sí me gusta echarle. Mucha gente dice que es malo, pero yo no le pongo en exceso. Yo solamente le pongo un poquito. Y el papel aluminio sí lo tenía que encontrar a donde fuera, porque lo voy a ocupar para los elotes. Y también encontré, busqué toallitas porque ya no teníamos para la cara. De Neutrogena. Son muy buenas estas. Y busqué también los aceites, porque ya
Pues no, no había. No había y no había así como que grandes. Y encontré, pues agarré tres chiquitos para las mojarras. Ahorita lo que voy a hacer es, voy a moler un poco de chetos de estos y takis, porque yo voy a preparar los elotes. Nosotros los preparamos así. Y luego con mayonesa y tajín y chile. Y el queso, están súper deliciosos. Así que ahorita los voy a moler. Voy a moler una cierta cantidad para ya tenerlos preparados. Para cuando estén, pues ya nada más comérnoslos. Así que ahorita me acompañan para hacer este invento, mis chulas. Miren, pues yo ya aquí tengo ya preparado los takis. Le puse 4 bolsitas de estas pequeñas. Una porción pequeña, le puse 4. Y más o menos como una cantidad más o menos que sea la mitad de takis. Y le puse un poquito de estos también, de churros de estos, de los chetos. Entonces más o menos le puse la cantidad de la mitad de cada uno y la mitad de otro. Y le voy a poner lo que es una cierta porción de este de tajín. Aquí a los takis y a los chetos, para que se mistien. Ahorita vamos a ver qué tan sabroso queda, porque tiene que dar un sabor que no quede mucho de uno ni mucho de otro. Así que ahorita los vamos a moler para que se mistien y queden bien, bien quebraditos. Y ya para prepararlos para la... No quiere quedar esta cosa. Para prepararlos para los elotes. Ahí está. Prendemos aquí. Miren, ya tenemos aquí la lechuga picada. Nomás que la tapé con este. Y por acá abajo tenemos la cebolla. Y la cebolla y el jitomate para las ricas mojarras que vamos a hacer el día de hoy. Y ahorita nos vamos a ir, Ana y yo, afuera a limpiar pero me voy a traer el Green Light. Ya saben mi líquido cuál es. Por aquí lo tengo, miren. Este es mi preferido para cualquier cosa que yo quiera limpiar. Este es el mero mero que voy a usar ahorita. ¿Quién es a quien me preguntó que cuál líquido usaba para los tenis y para las grasas? Es este el que yo uso, miren. Este merito. Y ahorita nos vamos a salir para afuera. Aquí tengo pinol. Y nomás que yo compro como pomos grandes y los vacío aquí. Y me voy a llevar el de los moscos, que también lo vamos a usar afuera. Porque ya ven que nomás empieza el calorcito y los moscos no faltan en los eventos o en las convivencias. Ellos son los primeros que se acomodan en la mesa, la mosquera. Y por aquí tenemos el carbón que fui y compré. Así que ahorita vamos a limpiar aquí bien limpiecito, porque hay mucho polen. Miren, todo este es polen, miren todo este. Demasiado. Y por acá tengo unos, también voy a prender las... Todavía no prendan los abanicos porque como se vuela el poli. Mira, aquí tengo esta también para los mosquitos. No. Ahorita vamos a quitar todas estas cosas. Ya ven que yo las uso para proteger mi mesa y mi silla. Que no se crean, sí es bueno tener uno estas cosas para proteger las mesas. Porque cuando miren ahorita que hay poli, ya de estar aquí la mesa blanca. Entonces ya lo más que terminemos de hacer nosotros aquí nuestra convivencia, voy a volver a poner todo esto afuera. Digo, para atrás. Pero ahorita, por lo pronto... Ay, se llena harto polen. Y a mí, mamá, nos da bien harto. Es pura alergia. La voy a sacudir acá. Sí, la voy a sacudir. Te debes de poner una mascarilla. Pues sí, porque yo, como me da mucha alergia, al rato voy a andar toda energizada. Y esta... Lo que necesitan es una buena lavada. Mira. Déjalas escurriendo ya para el rato. ¿Dónde tienes la manguera? No, hija, pero ahorita pues vamos a poner a lavar aquí. Pues no, cabrón. Esto lo voy a hacer después. Voy a dar una lavada. Pero sí quiero lavar todo, pero lo voy a hacer después. Ahorita no.
Pues ya por aquí estamos tratando. Ya estamos aquí, miren, arreglándonos con esta. Con esta loteada. Y no, no están todos, están allá. Yo ya tengo otra parte allá. Son varios, compramos algunos. Sí. Aquí vienen unos en la bolsa de hoja. Y ya mi papá peló unos cuantos. Sí, pues ya están. Y aquí vamos a. Miren. Él ya tiene otras 5 carteras allá, ya envueltas. Tengo otras 5. Es que. Según dicen, pues que salen pues muy buenos aquí. Y mire qué bonitos están. Miren. Y bien frescos. Se ven. Miren nomás, están bien tiernitos, pues, miren. La hojita. ¿Dónde traigo la bocina? No. ¿O dónde? ¿Dónde está? Ahí en su casa. Allá. Ve, deja, ve por ella. A ver, Ana. Esta quesito sí se siente bien. Ana. ¡Ay, qué guapa! Y acá está el maiquito, ya ahorita le vamos a. Con este aire se siente bien. Oh, miren el airecito, qué bonito ir en los aires. Ay, qué a gusto estamos ahorita, aquí nos la vamos a pasar súper bien. Nuestra primera vez, ya terminado el porche, nuestra primera vez aquí abajo del tejado. Y cuando ya se va a acabar, cuando ya se va a oscurecer, vamos a poner todos estos lucitos. Ajá. Ya le di una medio barrida porque había mucho polen, mucho polvo. Y ya le di una medio pasadita aquí, que después le voy a dar una lavada. Y voy a lavar bien todo, nomás que ahorita pues como estamos aquí, fue de algo que no encontrábamos qué hacer. Y dijimos, pues asar elotes. Miren, aquí están ya mis sillitas para la noche. Vamos a prender las velas. Y por acá, y vamos a hacer mojarras. Por aquí ya Ana lavó estas sillas bien lavaditas porque también estaban. Yo las tenía tapadas, pero siempre de todas maneras el polvito por donde quiera se mete. Entonces estaban un poco empolvadas y le dije, Ana, ¿sabes qué? Nomás que las voy a poner así para que se escurran. Le dije, Ana, ¿sabes qué? Lávalas. Y es que si las poníamos y las limpiábamos, era más trabajo estar limpiando y así rápido la lavó, les puso green light. Así que ahorita mi mamá hizo el arroz, yo ya piqué la cebolla, el jitomate y la lechuga, porque vamos a hacer unas mojarras fritas también y los elotitos. Bien a gusto, miren, aquí nos la vamos a pasar bien. Está haciendo calor, pero fíjense que corre poquito viento aquí abajo con lo de los abanicos, siempre nos ayuda. Ese asador no lo vamos a usar ahora porque no vamos a hacer tacos. No, este es para hacer tacos. Ándale, ya viene Ana ya enfriega con la bocinota. Ya viene a todo lo que da. Estos son que aquí se sienten bien bonitos. ¿Sabes que sí? Está fresquito aquí, no se siente así como sofocado, se siente bien. Y un día mi esposo me trajo esa silla. ¿Y por qué no la pones aquí? Porque está mojada, está media húmeda. Fíjate que sí le entró, yo la tenía tapada y la tenía bien acomodada. Y él le gusta a Juan porque se echa sus sueñotes aquí. Está bien suavecita, nomás que estaba como húmeda. Y la voy a dejar aquí en el sol para que se seque un rato. Y la va a poner ahí. Ana, bueno, ¿para dónde vas con esa bocina, niña? Van a poner su música para que haya. Aquí hay conexión, ahí hay conexión, donde quiera hay conexión. Acá está otro, todos tienen. Todos tienen conexión, el que tú quieras. Mamá, ten cuidado, loco. Ajá, es que nomás que tienen eso es para proteger el. ¿Y aquí dónde se conecta esto? Pues mira, ya se acabó la lotada, miren, ya nomás quedaron estos, fueron. Este ya no, esta salió tierno, ya tiene bien, no tiene grano. Ya nomás esos quedaron, pero estaban bien buenos. Don Rubén dejó acá el radicillo, se le olvidó. ¿Dónde está mi papá, su jefe? Yo porque está en el baño, porque cuando yo fui. No, se fue. Se metió por allí. Yo no sé qué estará haciendo, pero él se metió para allá. Y ya están las mojarras, miren. Sí, de la prima viene a comer ya todo el tiempo ayudándome a hacer las cosas. Ayudándome a cocinar. Y aquí ahorita en este micro vamos a calentar el arroz. Y por acá están las niñas jugando en el columpio. Déjenlas, voy a grabar.